Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta gaur hitz egingo dugu pobrezia energetikoari buruz. Eta bueno, hasiko gara lehenbailehen. Eta erderaz egingo dut aurkezpena, bai? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la pobreza energética. Fundamentalmente se debe a tres factores. El primero de ellos es la imposibilidad de no poder pagar las facturas que llegan a nuestro domicilio, ¿no? Facturas energéticas de gas, de electricidad, o el tener que destinar demasiados recursos de la economía familiar a ese pago. El segundo factor sería el no poder mantener una adecuada temperatura en las viviendas, tanto en verano como en invierno, importante. Y un tercer factor sería la presencia de goteras, humedades en las viviendas, un mal mantenimiento. Bueno, y los principales causantes de la pobreza energética, ya os he puesto aquí, pues es sobre todo la disminución que ha habido de ingresos en los domicilios con la crisis económica que estamos sufriendo. Un segundo factor sería el gran aumento que ha habido de los precios de electricidad, sobre todo, y del gas también, pero sobre todo de electricidad, energía eléctrica. Y un tercer factor sería la mala calidad de las edificaciones. Aquí os he puesto esta es una termografía hecha en Vitoria, en Gasteiz, y podéis ver pues quiénes tienen bien aisladas las casas, quiénes las tienen mal aisladas, ¿no? Y por dónde se escapa, ¿no? Ya se ve que sobre todo eso es por ventanas, hay puentes térmicos en fachadas. Bueno, y ahí a la izquierda ya podéis ver pues lo que os acabo de comentar: rentas bajas, más alto precio de la energía, más mala calidad de los edificios, pues lo que conlleva al final situaciones de pobreza energética. Bueno, las consecuencias de la pobreza energética, aquí os las he puesto: provoca enfermedades físicas y mentales, sobre todo agrava enfermedades broncopulmonares, respiratorias. Y bueno, y los colectivos más afectados pues son la gente mayor y los niños. Aquí también podéis ver que, según un estudio que hizo la Sociedad de Ciencias Ambientales y con estadísticas que se han hecho sobre todo en invierno, se estima que unos 1.900 muertes se producen debido a la pobreza energética. Vale, a nivel europeo hay un dictamen que se emitió, que lo emitió el Comité Económico y Social Europeo, lo emitió en 2011, y en este dictamen lo que proponía es lo siguiente, lo que decía. Decía que todas las propuestas energéticas que se hagan deben de tener en cuenta el factor de pobreza energética, porque es una prioridad social, es un gran problema que existe actualmente. Una de las grandes cosas que hay que hacer, unas grandes medidas para acabar con la pobreza energética, sería la rehabilitación energética de las viviendas. Luego, también dice que los elevados precios de la energía se deben sobre todo a la especulación que hay dentro del sector eléctrico, a la privatización que se ha dado, y eso lo que ha llevado a tener oligopolios eléctricos o energéticos, que lo único que hacen es ocuparse y preocuparse de sus beneficios y de sus accionistas. Y por último, también decía ese dictamen del Comité Social y Económico Europeo, lo que decía es que unas energías renovables, descentralizadas y basadas en energías renovables, pues lo que harían es disminuir este problema, erradicarlo prácticamente, porque lo que harían es abaratar la factura energética y permitiría a cada ciudadano gestionarse su propia energía. Aquí os he puesto unos cuantos datos que tenemos a nivel europeo primero, y os he puesto zonas en las que no hay datos, por ejemplo, tenemos aquí y aquí, no tenemos ni disponible de datos, pero luego podéis ver que en los países nórdicos es donde menos grave es este problema, a menos porcentaje afecta, entre el 0 y el 3%. Luego tenemos una franja entre el 3 y el 9, que sería Centro Europa aproximadamente, y luego hay una franja donde ya empieza a ser un grave problema, que afecta a bastante porcentaje de la población, pues entre el 9 y el 15 y más del 15. Y curiosamente pues coincide con los países del sur, ¿no? Pues Italia, España, Portugal, Grecia. Bueno, aquí os he puesto datos a nivel del Estado, y en el Estado lo que podemos ver es que justo aquí en Euskadi es donde se da la mejor situación. Y en el resto, pues ya podéis ver, ¿no? Un poco comunidad de Asturias y Galicia, Andalucía, el Mediterráneo, les afectaría entre un 5 y el 10.
Y las comunidades más afectadas por la pobreza energética pues serían Extremadura, la zona de Navarra, La Rioja y Aragón. Y por último os he puesto a nivel de Euskadi, como qué situación tenemos. No tenemos datos del resto de Vizcaya y de Álava, sí que tenemos un estudio que acaba de hacer hace poco, en 2013, la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y según este estudio, el 7% de las familias, unos 20.000 viviendas, no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares. El 11% de las familias declaran que no pueden, han tenido que dejar de hacer algún pago de la factura, o han tenido dificultades para hacer los pagos de las facturas. Y el 10% de esas familias destina un dinero excesivo al pago de esas facturas, un porcentaje excesivo de sus ingresos. Tenemos unas 1.300 euros de media. Hay que decir que desde 2006 hasta hoy se ha duplicado el coste de la energía. Y esta, también hay que decir que, según el estudio que ha hecho la Diputación, esta pobreza energética afecta más a las casas donde solo vive una sola persona, más todavía si esa persona es una mujer o si esa persona tiene más de 65 años, y también afecta a familias monoparentales y a gente que está en situación de extrema pobreza, que se calcula en Guipúzcoa son alrededor de 30.000 personas. Bueno, y desde la Plataforma por el Nuevo Modelo Energético de Euskadi, ¿qué estamos haciendo para combatir esta lacra social? Pues estamos haciendo, ahí os he puesto, concentraciones mensuales, que se hacen los terceros miércoles de cada mes, y a las que acudimos con mantas y velas y leemos unos manifiestos en denuncia de esta situación de pobreza y pidiendo a las instituciones que tomen medidas para paliarla. También estamos haciendo presentar mociones en diferentes ayuntamientos, y en estas mociones lo que les pedimos a la administración es que den ayudas para hacer la rehabilitación energética de los edificios, que potencien las energías renovables, que son más baratas, que son más limpias, que respetan el medio ambiente, que las podemos autogestionar. Y también les pedimos que den ayudas y que impidan el corte del suministro eléctrico a las familias que estén en situación de pobreza. El suministro eléctrico o de agua también, les están dejando ahora. Y os he puesto aquí, pues desde la plataforma estamos haciendo, aparte de combatir pobrezas energéticas, estamos haciendo más cosas. Y os he puesto un poco un popurrí de todo lo que se está haciendo desde la plataforma. Pues desde charlas como la de hoy, pues estamos haciendo la información, divulgando temas energéticos en las redes sociales, haciendo documentales, proyección de documentales. Estamos pidiendo auditoría al sector eléctrico, estamos haciendo recogida de firmas, estamos haciendo diferentes campañas, un poco de todo, ya podéis ver. Esta campaña, por ejemplo, que os he puesto aquí es la de desobediencia, en la que se propone a la gente que adquiera un kit y un vídeo y ponga esta pancarta en los balcones de su casa. También se dice a la gente pues, que lo que tiene que ser es eficiente, que tiene que aislar bien su casa, que tiene que ahorrar, que tiene que bajarse la potencia. Se ahí dice a la gente también, se le anima a que se hagan socios de cooperativas verdes, o se resalta aquí Goiner, pues que es la que está actuamos aquí en el ámbito vasco, y también pues que también se pueden hacer otro tipo de alternativas como inversiones éticas, por ejemplo en una empresa que se llama Eco, que tiene instalaciones fotovoltaicas comunales o colectivas. Hay otra empresa que es Vivir el Aire, que lo que hace es están poniendo aerogeneradores colectivos. Y la última propuesta que se hace desde la plataforma es una desobediencia civil, ponerse placas en nuestras viviendas y ponerse a autoconsumir. Qué bien. ¿Vale? También está aquí, es interesante, esto que se hizo aquí arriba en el medio y a la derecha, ahí podéis ver campañas de denuncia que se han hecho. Esta es una que se hizo, que se fue a la sede de UNESA, que es la patronal eléctrica, a reclamar los 3.500 millones de euros que el gobierno ha dejado prescribir y no les ha reclamado por unos costes de transición a la competencia que se les dio y que han pasado los 5 años y no se les ha reclamado. Y esta que está aquí es una recogida de firmas que se hizo récord en un par de días, ya veis casi 100.000 firmas, en la que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra más de 200 políticos giratorios, que son los que legislan y luego acaban los consejos de administración de esas grandes empresas. Y bueno,
ya veis que hay un poco de todo. La campaña de bájate la potencia también es interesante, se está asesorando a la gente pues para que se baje la potencia en sus casas, porque la mayoría de nosotros tenemos una potencia mayor contratada, mayor de la que necesitamos, y como ahora el término fijo de la factura, el término potencia es el que más cuenta dentro de la factura, pues está haciendo una campaña para que la gente se baje la potencia. De hecho, está habiendo solicitudes en masa a las eléctricas para cambios de potencia, y el ministro Soria salió hace unos días ya diciendo que habrá que tomar medidas, porque claro, si la gente se baja la potencia, disminuyen los ingresos del sector y ya no le salen las cuentas. Se está oyendo que lo que quieren hacer es poner una especie de tarifa plana o tarifa de conexión a red, como pasa con internet. O sea que la gente pasaremos a pagar por la electricidad independientemente de que consumamos o contratemos potencia, simplemente por tener la conexión. Y bueno, aquí os he puesto los objetivos que tenemos en la plataforma. Estos objetivos, pues bueno, primero os he puesto arriba un poco tal como estamos hoy en día, fuentes fósiles contaminantes para producir energía, lo que queremos es hacer un boicot a las grandes oligopolios energéticos y queremos ir en contra de la política marca España. Aquí no sé si se verá, no sé si lo veis, pero aquí pone proyecto Castor, aquí pone fracking y pone... no me acuerdo lo que pone. Petróleo de Canarias. Sí, eso es, petróleo en Canarias. Entonces, pues en contra de ese modelo energético, pues nosotros queremos un nuevo modelo basado en renovables, que sea sostenible, que sea nuestro, autogestionado. Y bueno, queremos también hacer un consumo responsable, queremos ser eficientes, pues todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Queremos hacer autoconsumo con balance neto, queremos producir en nuestras casas la electricidad, producir ahí donde se consume, una generación distribuida. Todo esto haría, pues que lo que hemos comentado antes, que el problema de la pobreza energética ni siquiera existiese. Bueno, y por último os voy a hablar de la plataforma de Euskadi. Cuando surgió hace ya unos meses, en enero, el 25 de enero del 2014, la presentamos en Durango en las jornadas de Verdeago, y entonces hemos hecho el nodo vasco de la plataforma. Nos venimos a sumar a unos cuantos nodos que ya existían, el Andaluz, el Aragón, ahí os lo pongo, el Canario, el Cántabro, bueno, y somos ya un nodo más. El objetivo que tenemos, pues lo que os he comentado hasta ahora, ¿no? Pues la eficiencia energética y ser autogestionar nuestra energía, ¿no? Y que se base en renovables y sea sostenible el sistema. Bueno, ¿y qué colectivo estamos dentro de la plataforma? Actualmente estamos 23 colectivos, hay personas a nivel individual también, y ahí ya, pues no sé si son unos 15 o 20, cada vez más. Y bueno, y dentro de los colectivos, pues tenemos de todo, desde grupos políticos, desde sindicatos, desde empresas, desde cooperativas, Oiener pertenece ahí, por ejemplo, bueno, un poco de todo. Grupos de consumo también. Y bueno, si queréis participar, pues aquí tenéis los enlaces. Este es el correo del nodo vasco, de la plataforma, y este es la página web a nivel general. No, todavía creo que queda otra, ¿eh? ¿Queda otra? Vale, creo que queda otra. ¿Sí? Ah, no queda más.